Okay, suya chi. Right? Una vez más. Note. Ahí, vamos a hacer mucho. Observe. Más. Empezamos. Ichi, ni, san, chi, to, ro, chi, chi, a, chi, yu, ra, i, san, chi, to, chi, chi, a, chi, tu, yu, leyes, ichi, en, san, chi, to, ro, chi, chi, a, chi, yu, yu, ra, i, chi, en, san, chi, to, ro, chi, chi, each, me, san, chi, go, rock, chi, chi, hachi, guru, you refla, each, me, san, chi, go, rock, chi, chi, hachi, guru, you, the name, each. Ni, una, ichi, ni, ichi, ni, ichi, ni, ichi, ni, ichi, ni, vamos a levantar la rodilla lo más alto que puedan y hacemos círculos. Ichi, ichi, ni, sa, chi, no, no, si, chi, hachi, tu, yu, chala, ichi, ni, sa, chi,
Es que en adelante vamos tirando. Ichi. San. Chi. Go. Lo. Chichi. Hachi. Ku. Yo. Chipeche. Ichi. Mi. San. Chi. Go. Lo. Chichi. Hachi. Ku. Yo. Chipeche. Levantando ahora. El talón. Ichi, mi, san, chi, go, ro, chichi, hachi, ku, yu, chibete. Ichi, mi, san, chi, go, ro, chichi, hachi, ku, yu. Ok. Viene a la derecha adelante. Vamos a poner como una posición así como Tenchi. Como ahí. Vamos a hacer huracán. Hacemos quite. Y regresamos. Tratemos de mantener el codo más o menos arriba. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Ro. Chichi. Hachi. Kyu. Yu. Chikarte. Lo mismo. Tiramos. Huracán así. Ahora queden así, o quizás cualquiera de los tres. Sí, bueno. Ichi, ni, san, chi, go, ro, chichi, hachi, kyu, yu. Mismo, pero ahora vamos. Más en parte. No, no, cambio de nuevo. Estamos ahí. Ok, vea que ahí no tengo ningún chance, pero vamos a hacer esto. Okay. ¿Hago aquí? No, no hace falta mucho con solo que se lo bajemos. Ya quedamos ahí. Entonces, estamos, vea que la mano de atrás, la que baja, para que esta entre. Y hacemos todo el movimiento. Ichi, ni, san, chi, go, ro. Chichi, hachi, kyu, yu, chikaite, lo mismo. Bajamos, y ahora qué. Okizar. Ichi, ni, san, chi, go, ro, chichi, hachi, kyu, yu, kya. Ahora vamos a hacer solamente eso. Estamos en esta posición, es lo que usted estaba diciendo ahora. Vamos a nada más avanzar el pie. Hacemos el yakosuki y regresamos. Ok. Cuando estamos solos, vamos a hacerlo con la mano derecha, pie izquierda adelante. Ya que estamos en una posición más o menos natural, y vamos a estirar a como hicimos ahora el ejercicio y estiramiento. Ish. Ni, regresa. Ish. Ni. Véalo. Ish. Ven que no se echa hacia adelante el cuerpo. Traten de no hacer eso, sino más bien el cuerpo recto. Suficiente alcance ahí. Mano, ish, ah, derecha, ish, ni, san, chi, go, go, chichi, hachi, ku, yu, yan, hai, lo mismo, ish, ni, san, chi, go, roku, chichi, hachi, ku, yu, kyan. Arigato, arigato. Vamos a abrir un poquito las piernas. Hasta luego. Bajamos la cabeza, vamos, ichi, ni, san,
七、六、七、八、九。Y ponemos los nudillos aquí abajo. A ver, un poquito más. Bien. Y vamos a tratar de bajar la cabeza. Y. San. Chi. Go. Do. Sichi. Hachi. Ku. Yu. Damos un par de pasos para adelante. Dejamos la cabeza ahí, Ich, Ni, San, Chi, Wo, Loco, Chichi, Hachi, Ku, Yu. Si podemos salir un poquito más y nos sentamos. Tratando de no tirarse. También flexible, ¿viste? Okay. Ponemos la cabeza a una rodilla. Y poco a poco, yo sé que el principio no llega, y ahí va jugando. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Loco. Chichi. Hachi. Yu. La otra. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Loco. Chichi, Hachi, Ku, Yu. Respira un poquito. Vamos hacia adelante, lo más que podamos. Chichi, Ni, San, Chi, Lo, Loco, Chichi, Hachi, Ku, Yu. Ok, ahora vamos a tratar de tocar. La pierna contrae, Ichi, Ni, San, Chi, Go, Ichi, Hachi, Ku, Yu, Yu, Ichi, Ni, San, Chi, Go, Yu, Ichi, Hachi, Ku, Ni, Yu. ¿A dónde estamos? Estamos que agarrando los pies. Bajamos la cabeza. Ichi. San. Chi. Go. Go. Chichi. Hachi. Hu. Yu. Ok. Vamos a tratar de poner la cabeza aquí. Estamos solos, entonces hay que hacerlo solos aquí. Ichi, Ni, San, Chi, Go, Shichi, Hachi, Ku. Ni, San, Chi, Go, Do, Shichi, Hachi. Chávez atrás. Le ponemos esta rata también. Vamos a patear. Maguachi viene. Aquí, acá. Ichi. Es un poco incómodo, pero es para trabajar la llanta esta. Sí. Ichi. Ni. Trata de poner esta mano adelante. San. Chi. Go. Go. Sichi, Hachi, Ku, Yu, ¿qué? ¿Estamos listos? Ichi, Ni, San, Chi, Go, Rok, Sichi, Hachi, Ku, Yu, ¿qué? Un en seis, un poquito. Yo no sé este cuando hizo el examen, pero hay que estar un buen rato. En seis, así. Ok, ahí le estamos. Vamos a hacer Seikensuki. Ichi.
Ni, san, chi, go, roku, chichi, hachi, kyu, yu, ichi, ni, san, chi, go, roku, chichi, hachi, kyu, yu, get it? Okay. ¿Estás viendo? Sí. ¿Qué más? ¿Qué ejercicio de liga hacía? Típico. Es, quizá me arriba, quizá me al frente, quizá me abajo y quizá me arriba. Son cuatro. Aquí. Ish, ni, san, chi. Ish, ni, san. Y el último. Y arriba. Vamos a ver. Ish, ni, san, chi. Ichi, ni, san, chi. Ichi, ni, san, chi. Ichi, ni, san, chi. Ok. Ya tenemos estos cuatro. Ahora hacemos un yakosuke al final. Ahí, go. Ichi, ni, san, chi, 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 go. Está probando. Ichi, ni, san, chi, go. 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 Note. Ahora, seguido lo más rápido, si se puede. Vamos a ver cómo te sale al estilo de García. Sí, lo chingan. Sí, lo chingan. Gracias. Oh, ok, muy bien. Me recordó mucho a Eric. Ok, vamos a hacerlo así, lo más rápido que pueda. Cada uno con su ritmo. Vamos a hacer 10. El que termina, me desespera. Perfecto. Ish. Y sigue, y sigue la segunda partida en forma móvil. Porque al menos tenemos coronavirus y ni sabemos. Sí. Ich, ni, san, chi, go. Ahora sí. 10. En una sola secuencia, al ritmo que puedan, a la velocidad que puedan. Ayúdame. Vamos a batear. Mayhead. En posición Heitohashi. Vamos a batear Mayhead sin Kime, sin cadera. Nada más, estira la pierna aquí. O sea, pues vamos a aflojar. Okay. Y voy a llevar a no patear. Bueno, ish. Nada más. Ni. Rojita, san, chi, go, go, sichi, hachi, kyu, yu, ya siento uno como que se le va aflojando, es que si no, si hace la patada muy fuerte, el frío, se lesiona uno, ¿no? Ichi, ni, san, chi, go, go, sichi, hachi, kyu, yu, kien. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio que después lo vamos a convertir en maeto de hieri. ¿Okay? Primero vamos a hacer la maeto de hieri paso a paso. Vamos a estar en una posición larga y vamos a hacer esto. Ichi,
ponerme. Ahí. Y ven que yo pasé la pierna derecha para adelante, pateo con la izquierda y me devuelvo. Ok, entonces aquí. Me agarro con un pateo. Seguías haciendo así. Ish, ni, san. Ve que pateo con la pierna que ya está adelante. Ish. Tengo mucho alcance. Yo estoy aquí, hago. Tengo bastante llegada. Agarra la prueba para. Para que vean que desde ahí usted. Y me patea acá. Listo. Me pescó respirando. Mirado. Esa es la idea. Entonces, viene la derecha atrás. Vamos a patear con la izquierda. Ish. Ni. San. Ish. Ni. San. Ish. Una sola vez. Ni. Sí. Oh. Oh. Pitch. Ah. Two. Yeah. Ya. 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 Un poquito. Vamos con la otra pierna. Sí, es que seguro se lo ve. Un solo vaso aquí, en la rodilla.
La tiro para arriba, pero si la tira para arriba, me la pega. ¿Estamos? Pues. Ahora la izquierda atrás. Vamos a patear con la derecha, con el pulso de atrás. ¡Isto! ¡Bien! ¡San! ¡Sí! ¡Go! ¡Go! ¡Sí! 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 ¿Sí? Ya que la altura de Cristo en la cabeza es como ahí, entonces yo voy a poner esto aquí y Cristo va a hacer esa patada acá, a esta altura. Vamos a arrancar las manos, ¿ok? No está bueno, es que yo no puedo hacer más. Es la misma patada. Más, ok, ve la potencia de la patada, importante, la tijereta, okay. Vamos a hacer mawachigeri, chudan, chudan es que van a entrar aquí, en la costilla, en los sobacos, o entrar aquí, en la cadera. ¿Ok? Vamos a pegarla aquí. Esto es una patada a media altura. Se puede pegar de dos formas. Con el pegue, con esta parte. O con esta parte de aquí, la doble del pie. Una podría entrar así, el pie estirado así. Y la otra más bien metiendo los dedos para atrás. Voy a hacer las dos. Y aquí, el ejercicio de levantar la rodilla. Si no levanto la rodilla, no sale. Ahí. Y. Miren, vean cómo queda yo, viendo para allá, no se vale hacerlo así, queda de frente. Yo cuchincai lo hace, pero es otra patada, no es una cesta, es otra patada. Mawashi es la fuerza de la cadera la que pega, entonces hago, quedo, viendo para allá. Si no doy la vuelta a la cadera, por más que yo la fuerza, yo, es el mismo esfuerzo, pero solo pierna, cadera. Vamos a pasar después de los tiempos para que vean dos técnicas diferentes. Ish. Pero vean la cadera como queda viendo de lado. Ish. Quedan de lado. Ish. Ahí la metió con la bola del pie, no sonó, pero yo lo sentí, casi me lo arranca. Eso arranca dientes. Ok. ¿Ven? Entonces vamos a ver, la técnica es, me vengo con la pierna levantada, hay gente que es muy hábil, puede venir con la pierna abajo, después levantarla y girar el pie, los que pushing hacen eso. Nosotros vamos a hacer todo el giro completo con la rodilla arriba, a media altura, y traten de no dejar caer la pierna, miren, no importa si la pones después, pero no hagan esto. ¿Por qué? No vale. Sana. Esa la siento, la está haciendo más alta, la siento como a la cara. Está bien, es que tiene mucha habilidad. Ustedes, a media altura. Go. Traten de no bajar el pie y si lo bajan, que lo bajen, no que se les caiga. Roku. Sichi. Hachi. Q. Usted me guía, Cristian, abajo. Q. ¿Cómo se gira? Porque si no gira el pie, se le va a torcer la rodilla. Si se le torce la rodilla, tiene que dar vuelta todo pie y toda la rodilla. Otra pitch. Mira que la rodilla quedó yendo para allá. Si no gira ni pie de abajo, la rodilla va a quedar para el frente y el cuerpo para allá. Y eso es de hospital. Ya tenemos la pierna derecha. Derecha, ahora vamos con la izquierda. Siempre es más torpe, no se preocupen. A menos de que sean sordos.
Ish. Con calma y vamos poco a poco. Ni. San. Chi. Go. Go. Ish. Hachi. Chi. Última, con tus ganas. ¡Ya! Ahí ya lo hacemos. La nuestra profesión. Si yo soy con Cristian aquí y le quiero tirar una maguache, miren lo que pasa. Bien. La maguache tiene este problema. Necesita espacio. Para poderse la pegar, tengo que estar aquí, ¿no? Pero si estoy muy cerca, hacer eso. Pues vamos a hacer una maguache diferente. En corto. Bien. Nada más levantamos la pierna y giramos abajo. Y entramos con la bola de pie aquí. Ahí. Ahí. No la vamos a tirar toda, sino que manteniendo la cadera corta, la metemos con la bola de pie aquí y sigue cortando. No me la pega. Y abajo pie. Eso. Okay. Si yo estoy así de largo, la otra me voy a chupar. Ahí entra bien. Otra vez, ¿sabes? Por más, si me la acerco, ya no la pega. Pero si estoy así de cerca, ¿ok? ¿Ve? Ahí, ahí la puedo meter aquí. Entonces, ¿ven que es como? Así, nada más. Levanten la rodilla aquí como contra el pecho y giramos. ¡Pah! Giramos rápidamente el pie de abajo. Con solo eso sale la patada. ¿Ve? Hago así. Y esto ya sale la patada. Ahora, se lo está pegando la cara. Otra vez, mucha habilidad. Pero tratemos de tirar aquí. Sí. Vamos a poner las manos así. Simplemente para que solo quiero piernas. La mano no entra. Donde quiera las pone. Me acuerdo de alguien que amarraron así. Así. A Cristian Eddie García lo amarraba para que no usara las manos. Y tenía que sacar todo el entrenamiento así. Para usar solo las piernas. Que ustedes pueden. Manos arriba ahí. Con derecha primero. Ish. Ni. San. Chi. Go. Go. Sí, sí. Hachi. Q. Ok. Arigato, José Maestro. Muy bien, así. Ahí veo Fernando Aranja. Hola, Fer. ¿Alguien estaría en el hospital? Ven. No, no, no. Ajá. Los médicos están. Ah, qué bueno. Uh-huh. Y pensé que había internado. No. Ok. Ahora que está Cristian, vamos a practicar una cosa que habíamos hecho antes. Avance con. Bueno, hoy su eso. Otra vez. Uno, y ahí me pega por aquí. Que no me pegue, pero pegue. Que él va a venir y va a entrar ahí. Y él es muy fuerte, yo no tengo fuerza contra él. Lo que voy a hacer es hacer una cosa que se llama ate-ate. O significa ate, que significa mano. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es, cuando él viene, yo nada más estiro el brazo. Vean que estoy en esta posición, paso a así por así y estiro el brazo. Por más que él quiera, yo tengo más alcance. ¿Ah? Bueno, para. Entonces, en esta posición vamos a hacer esto. Nada más, lo voy a hacer de lado. Si estoy en esta posición, vean este pie, lo paso al chico así, esta mano protegiendo la cara y esta nada más la estiro ahí. ¿Okay? El golpe no lo voy a dar yo, lo haré el otro. Yo nada más hago, ¡pa! Y lo recibo ahí. Y esta mano, por aquello, de que algo salga mal, la tengo por aquí. Dicen, ¿eh? ¡Ish! ¡Ni! Bien, vamos a tratar de hacer una cosa. Que el pie y el puño lleguen al mismo tiempo. ¡Ish! Así. Lo hice exagerado porque sonara. Lo ven aquí. ¡Ish! Llegó al mismo tiempo. Exactamente.
Yo, Cristian me hizo la cara, Cristian es medio asesino. Hagámoslo al pecho. ¿Qué? Pero chua, sí. Ich. Lo estoy haciendo bien despacio para que la diga. Ni. San. Chi. Go. Pero de repente. Roku. Sichi. Tachi, puede hacerle la cara. Ku. Yu. El otro lado. Despacio. Nada más. Estoy en esta posición. Paso, me pongo del medio lado. Esta mano va de frente y esta va estirándose hasta que queda completamente estirada. Yo estoy aquí. Si Cristian viene y hago. Y lo recibo ahí. Antes de que él estire el brazo, yo ya tengo el mío estirado. Ok, otra vez. Ish. Ahí. Siente ahí donde le estoy dando en el nervio. Y ahora, si le podemos poner un poquito de fuerza, ahí hacia adelante. Ya que el codo tiene que estar recto, porque si lo tienen doblado, alguien como Cristian, que pesa mucho, nos lleva en banda. No, es el brazo bien recto, bien parado, ¿no? Bien parado. Con el brazo recto. ¿Para qué? Para pararlo. Y esta mano ojalá cuidándola. Bueno, ish. Ni. Chi. Go. Roku. Chichi. Achi. Ku. Yu. ¿Qué hay? Arigato. Vamos a repasar. Todos estamos solos, entonces no se pueden parejas. Vamos a hacer en Kekoachi, posición de pies paralelos. Vamos a hacer Gyanbarai. Ichi. Gyanbarai es esto. Es un bloqueo que se viene como lavando ropa aquí. ¿Verdad? Ahí. Y esta mano va a entrar. Ni. Ponemos el brazo aquí. Hay gente que la pone muy arriba. Otros estilos de karate más abajo. Aquella gente de Ichimun, como aquí. Nosotros a la mitad. Como muy natural. De ahí, ish. Jala. Vean que también mete un poquito de hombro. Ish. Nin. San. Chi. Go. Roku. Sichi. Hachi. Kyu. Yu. Ahí. Ok, ahora sí, con fuerza y velocidad. Ish. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sichi. Hachi. Kyu. Yu. Ok. Arigato gozaimasu. Hay otro bloqueo que le llamamos, en algunos estilos le dicen uchi-uki, nosotros le llamamos yoko-uki, que significa bloqueo en medio lado, no sé si ven, quedo como al medio lado, así, haga como que me hago golpear con esta mano, yo hago y saco el golpe, se tienen las manos como darle a la bicicleta, un bombazo, se siente, ¿ok? Pero ven, despacito para que yo vengo aquí y hago esto y saco el golpe. Lo tengo que sacar porque después me queda. Si no lo saco, si yo nada más paro aquí, ve que no tengo oportunidad. Más bien ahí está Cristian con oportunidad de darme más. Yo lo que tengo que hacer es sacarlo. Si lo logro sacar, ya queda de espalda así. ¡Pal! Una mawachi, un golpe, lo que sea. Entonces, va de nuevo. Empieza. No lo vamos a hacer así en la vida real, pero para que lo. Esta mano recta, esta la va a poner debajo del codo, con los dedos para abajo. Y esta mano va a venir dando vuelta, y va a terminar ahí. Pero un poquito abierta. Eso. Y ahora la otra. Viene dando vuelta, y abre. Y vean que el cuerpo también gira. ¿Vieron los pies donde los voy girando? Vean los de Cristian. Él no deja los pies quietos.
¿Por qué? Porque tiene que ayudarse con el movimiento de la cadera. En la vida real no llegamos hasta abajo. Ahí, hacemos así. Okay, vamos a hacer 10. Vamos con esta mano ahí y esta aquí. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roku. Sichi. Hachi. Ku. Yu. Ahí. Ok. Ahora vamos a hacer algo con gracia. Sí, porque con esa para que se vea aquí. Yo estoy aquí y hago. Ichi. Ok, ya lo saqué. Y después. Ahora, muy importante, si yo me quedo ahí, puede ser que Cristian me pegue. Pues si yo hago esto, aunque no lo bloquee, ya me salí de la trayectoria. Entonces puedo hacer las dos cosas. Uno, bloqueé y me salí. Y después vean. Puedo agarrar aquí y botar, porque mejor me caiga ahí. La compro. Se echa a perder la mano. Sí. Ok, entonces. Vamos a hacer esto. Ish. Ni. Y regresamos al frente, no importa que sea natural, nada más simplemente tener la reacción. Ich. Ni. Volvemos. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. A una sola orden, como está haciendo Cristian. Ich. O sea, lo más rápido que puedan, pero no lo echen a perder. O sea, por hacerlo rápido no lo hagan mal. Hacemos ich. Ni, ish, ni, ish, seguidos, ish, ni, san, chi, go, ro, chich, hach, kyu, ¿ok? ¡Arigato! Muy bien, muy bien. Vamos a practicar yoko geri con la pierna de atrás. Ay, la yoko geri en realidad es una patada que casi nunca hacemos. Porque la yoko geri es una patada que empieza así. Y lo que hay que hacer es esto, ¿sí? Y patear, y ahora así. ¿Y yo tengo que estar de lado? ¿En qué posición, en qué circunstancia yo debería estar de lado contra Cristian? Nunca. Nunca, de fuerte, me da por aquí. Entonces uno de los normales está como así. Entonces la patada sale como si fuera de frente. Ok. Levanto la rodilla y la meto ahí con el talón. O con la bola del pie. Con el tiro del pie. Entonces vamos a hacer esta que se llama Sokuto Geri. Hay dos versiones. Está la de atrás, desde aquí. Lo estiro ahí. Otra vez, desde atrás. Pero esa es muy avisada. Cristian me está viendo donde yo comienzo a dar el giro y ya se quitó. Y está con la pierna adelante, que es nada más sobre el final. Entonces es más difícil quitarse de esta. Ahí lo pegué duro. Sí. Y no les tiré, simplemente es el movimiento. Entonces vamos a hacer las dos desde atrás en una posición así como más o menos estable. Vamos a salir como si fuéramos a patear Mawashige. Aquí, tiramos y enseñamos la nalga, estiramos y después lo que pasa. Vean la velocidad rápida. ¡Ish! Pega a la altura de la cara. O aquí. ¡Ish! Yo mejor me quito un poquito porque si se les zafa, me quiero ir al hospital. ¡Ish! Desde atrás. Otra. ¡Ish! Todo. ¿Ya gané? Vamos todos. Hagamos unas 5 bien hechas. Ahí sí. Con toda la energía. Vamos ahí. Ish. Ni. San. Chi. Último. Go. Dame. Respira un poquito. Yo sé que siempre patear. Este bajita uno. Solo en las películas hay dos chinos que están 2 horas pate y pate y pate y no. Nada. Ni sudan. Pero son como 10 dólares. Sí. Carlos. Sí. La rodilla sube recta y luego doy la vuelta, ¿verdad? La rodilla sube
recta. Como que sí, voy a patear esta. Pero al final, saco. ¿Se acuerdan que yo les pongo a hacer extensiones? Ese ejercicio. Listo. Como baile del cancán, sí. Ok. La idea que yo podía, ahí, patear esta. O esta. Salen igual. Y él hace las tres igual. El García, mi profesor, hace la mahuachile de la cara igual. Entonces, usted no sabe cuál es. Porque es que es demasiada la habilidad que tiene. Entonces, pero de aquí, girar y levantar el talón hasta aquí, meter una mahuachile, es como si fuera una mano. Nosotros no vamos a gozar para tanto. Nada más. Mike Gary, es así. Y yo con Gary, gira. Viene igual y termina diferente. Yoshi. Sí, listo, listo. Ok. Poco a poco, llega un momento en que usted dice, no, no, yo tengo un estilo mejor. A mí me sale mejor si la hago así. Y ya, eso es su patada. Al final de cuentas son sugerencias, son cada uno con su propio cuerpo, ¿verdad? Lo que conozcan, su propio cuerpo. Sí, ahora con la otra. Lo mismo, empezamos subiendo, sacamos la manga, estiramos, y después paso o lo que ustedes quieran. Vamos a ver. Ish. Ni. San. Sí. ¿Cuántas son? Sí. Hicimos cinco. Ahora, si yo hago esto, de venir y levantar el pie, y después girar y patear, ¿qué pasaría si ya yo tengo el pie aquí? Nada más lo levanto, giro y pateo. Esa es la versión con el pie adelante. Con el pie adelante no hay que hacer nada con el de atrás. Este está quieto ahí. Está aquí. Lo que hago es levanto, giro y estiro. Entonces, hay gente que para patear con adelante necesita dar un paso. No hace falta dar el paso. Esto no hay que hacerlo. Por ejemplo, yo estoy aquí, así, y vea. Nada más. No tengo que dar paso. Vea que quedo bien el aire. Yo puedo patear más que o yo coge. No sé si me entiende. Que no hay que hacer esto. Para poder patear. Después lo vamos a hacer, porque si el carajo se le quiere ir a uno, vamos a estar aquí donde Cristian. Yo por más que haga esto, no llego, pero si hago esto, ahí lo persigo. Pero una cosa es perseguir, y otra cosa es necesitar dar el paso. Entonces vamos a ponerlos ahí. Levantamos, y hacemos el yoko de así. Ah, bueno, yo tengo una maña. Eso la pueden ir haciendo de una vez. Lo que yo pateo, de una vez, hago un pequeño yoriachi, por eso es porque quiero ir más. Yo puedo hacer esto y patear, pero también puedo hacer esto. Y no es que hice un paso. Es que donde estiré el pie, este se me viene. Estoy aquí, hago. Se me viene el pie de atrás. ¿Ok? Si no pueden, no importa. Eso. Poco a poco se van dando cuenta las mañas. Pues ahí, este pie, bien parado ahí. Ish. Ni. San. Chi. Go. Y. Otro lado. Ahí. Ish. Ni. San. Chi. Go. Y. ¿Cómo les fue? Esa es una patada muy difícil. Es muy técnica. Tienen que por eso tienen que practicarla mucho. Van a ver que después, cuando ya están en una competencia con alguien, ¿cómo se dan cuenta? ¿Cómo salió? No sé. ¿Cómo se deben dejar las manos? Las manos siempre tienen que estar protegiendo la cara. Uno instintivamente hace esto, Fer. Donde patea, hace esto para ayudarse con el equilibrio. Okay, eso hay que evitarlo. Voy a hacer la patada y Cristian me la va a dar por la cara. Yo hago la patada así y él puede seguir. Si no me dio chance por patear, bajo las manos
En cambio, aquí. Bueno. Ok, ok. Bloquea. Por lo menos se tapa. Sí. Ok, ¿por qué? Porque los pies y la mano deben ir aparte. Es mucho pedir el primer día que uno hace esta patada. No hacen esto. Porque uno no tiene la fuerza. Pues llega el momento que tiene que poder patear con las manos arriba. Ok, ¿sí? Y el pie y la rodilla tiene que doblarla antes de hacer la patada. La rodilla adelante. La rodilla. ¿La pie de pollo? Cuando uno levanta el pie, dobla la rodilla un poco para dar la patada. Ajá. Estira. Correcto. Ajá, correcto. Estira, vea. Estira la rodilla. Aprieta los dientes. Gira el pie de abajo. Aprieta las nalgas y grita al mismo tiempo. Son un montón de cosas que pasan al mismo tiempo. Usted está aquí y tiene que hacer así. Todo junto. Gritar, apretar las nalgas, estirar la pierna, apretar los dientes. ¿Por qué? Porque si no, si hace así, la mano se muerde la lengua o le dan por la boca. Siempre aquí, bien cerrado. ¿Verdad? Y las manos arriba. Ok, ok. Y no se preocupen, yo sé que no se puede al principio, pero poco a poco se puede. Hay varias patadas, vean la maguache aquí, pero yo podría hacerlo así. ¿Pero qué pasa? Estoy bajando toda la guardia. En cambio aquí, yo todavía puedo seguir luchando con él, porque no perdí la guardia. Pero si hago esto, estoy listo. ¿Ok? Entonces, tratemos de hacer eso. Vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con eso, que es parte de la kata, que se la tiene que aprender Cristian, creo. Es esta. Saifa. ¿Se acuerdan? Ok. Vamos a poner con la pierna izquierda adelante y vamos a poner esta mano como pidiendo plata. No, así. Del lado de la pierna de abajo, la mano abajo, y el lado de la pierna arriba pidiendo plata. Y vamos a hacer así. Ok. Y vamos a hacer esto. Sin mover las manos y después cambiamos. Ish. De pierna y cambiamos de la mano. Se lo voy a demostrar aquí. Una, así, hacia abajo. Y la otra hacia arriba, y después así, arriba y abajo. ¿Los ven? Entonces vamos a hacer así. Levanto la pierna y la mano que está, la pierna que está arriba tiene la mano pidiendo, y la pierna que está abajo tiene la mano como bajándole. Y de esta posición vamos a patear sin mover las manos. Y después cambiamos. Cambia. Uno tiene ganas de hacer esto, ¿verdad? Para patear. Entonces, esto es un muy buen ejercicio para... El pie que queda abajo, el pie que queda haciendo el balance, ¿queda recto o inclinadillo en toque? No, como pueda. No importa, como pueda, siente equilibrio. Esta rodilla arriba, esta mano abajo y va. Patea, cambia, patea, cambia. Vea que yo trato de no mover las manos, pues se me mueven. Ish. Ni. San. Chi. Go. Go. Chichi. Hachi. Ku. Yu. Arigato. Es más, ¿para qué vamos tan largo? Yotsu no kata ni. Yoshi, la kata que usted tiene que hacer. Yotsu no kata ni. Uno hace aquí, uno, ok, baja el pie y tiene que patear. Y cuando va a patear, no puede mover la mano de aquí porque tengo que golpear. Si yo muevo esta mano y pateo, ¿cómo hago para golpear si ya tengo la mano adelante? Esto no sirve. Entonces, vean, desde aquí, yo estoy aquí y tengo que patear sin mover esta mano. Aquí, para después hacer el puño. Y eso es de la primera kata. Bueno, la segunda. La segunda kata. Desde el puro principio estamos tratando de obligarnos a ese equilibrio que usted dice, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacer ese ejercicio de la kata. Lo vamos a poner en eco HH, así, bajamos el pie, vamos a patear Maigeri, Ich, Ni,
¿Vieron que la mano esta no se puede mover? Si se mueve, no hagamos, vamos a situación normal. Ya. Nada más, de aquí, me voy a poner en el medio de lado. De aquí, hacemos esto. Pero ven que yo no puedo mover esto. Si yo hago esto, ya, el golpe no sale. Vean, Cristian. Ish. ¿Vieron que sale el puño de atrás? Muy bien. ¿Por qué? Porque no lo movió cuando se patea. Y lo tuve que repetir 2000 veces en cada lado. Otra vez, Cristian, porque no le está saliendo. Así, así. Ah, y ya venía de camino el golpe. La patada sale. Y después, ¡tah! El golpe de atrás. Son dos cosas diferentes. Vamos a ver. Ish. Ni. Ish. Ni. Es que ninguna de las dos se mueve. Ish. Ni. Ish. Ni. Ish. Ni. ¿Ya viene? Ahora va la otra. ¿Vale? Porque no sabía cuánto llevamos. Tampoco es para matarnos. Y no los estoy viendo. Tenemos que hacer un entrenamiento. Un día de estos. Una aquí en la esquina, una allá, una acá, y dos en el centro. Hay un dojo que nos están ofreciendo. Entonces podemos ir a entrenar alguna vez. ¿Y coordinado metro? Como para hacer una práctica, porque, lo cual, como buscando examen, ya. Ok, vamos de nuevo. Con la pata. ¿Quién? La pata es subirse el duro, ¿eh? Ahí. ¡Ish! ¡Ni! ¡Ish! ¡Ni! ¡San! ¡Chi! ¡Go! ¡Roku! ¡Ti! ¡Sichi! ¡Hachi! ¡Ku! ¡Yu! ¡Kiai! ¡Arigato! ¡Arigato! ¡Saimashita! Esperamos un poquito. No sé cuánto tiempo llevamos. Vamos una hora. Se va el tiempo rápido. Estamos empezando. Estamos, sí. Pero es que para 10 horas, los entrenamientos eran de 3 horas. Vamos a ver. Vamos a repasar todos los golpes con la mano. Este va a ser chuto uchi. Vamos a hacer así. Esta mano siempre entra. Viene. Y queda como pidiendo plata. La idea es que va a salir a la fe. La idea es que esa entra aquí en la silla. Entonces, estoy aquí y hago. Ahí. Puede ser como aquí o aquí. Vamos a ver cómo nos va. Ish. Me que es como a la altura de la sien. Puede entrar al cuello también. De nuevo. Ishi. Ni. San. Shi. Go. Ok. Esa es la primera. Ya hicimos esta. Ahora vea, como estoy así, voy a poner esta mano acá. Y lo que voy a hacer es que voy a girar de vuelta. Y voy a hacer la misma, pero con la mano para abajo, al mismo punto, girando. Entonces vea, la primera entra ahí. Y la segunda, quedó. Un, dos. Quedó. No, es que yo me pongo la nave para la cámara, si no, no me ven. Ish, ni. Entonces son una a la cara, a la 100, y la otra igual. Mira, sale de aquí y hace así. Dos. Ya tenemos. Ichi, ni. Ichi. Ni, ichi, ni, ichi, ni, ok, ya tenemos 13. Entonces, la primera, ichi, ni, san, vamos a bajar esto. La mano la vamos a poner recta así, escondiendo el dedo gordo, alto, y vamos a hacer esto, así nada más. La mano va a venir aquí y al mismo punto. Entonces es, ichi, ni, bajo esta. Vean que es como. La mano puede venir encogida
la estiran al final o la pueden traer totalmente recta y la peguen al final. Esta de recta hasta el final es más fácil de parar. No solo que levante la mano. No, levante la mano. Sí. ¿Ve? Pero esta entra. Yo la traigo recogida y ¡pum! La estiro al final. Entonces se engaña. Entonces yo hago así. Pero puede ser así, completamente recto. Entonces vamos a ver. Tres. Ish. Ni. Baja la mano. San. Vean que vamos a golpear con esta parte de aquí. Con este huesito. Y metiendo este dedo ahí. Porque si no, si pegan con el dedo se lo quiebran. Tiene que esconderlo. Así. Ok. Ish. Ni. San. Otra vez. Ish. Ni. Baja. San. Ok. Ahora sí vamos a hacer el golpe de karate. Con Kung Fu. ¿Se acuerda el perro ese? Ese es el golpe de karate. Se llama Sakutsubichi. Sakutsubichi. Entonces, el Sakutsubichi es simplemente levantan el brazo lo más que puedan y lo dejan caer. ¡Pah! Aquí. Y van a dar con este huesito, aquí. Con el serioto, sí. Este huesito de acá. Y van a dar en la clavícula. Entonces vean, este último es, levantan lo más que puedan y así. Lo dejan caer como una guillotina. Puede ser recto, que es muy cansado, o lo mismo, doblando un poquito el codo y ¡pac! Ok, golpe de karate, que llaman. De nuevo, ich, mi, san, chi, hacen así. Ok, vamos de nuevo. Ich, mi, san, chi. Ok, ya tenemos cuatro. El go es muy parecido al suki. Vamos a hacer un suki. El suki es este. Esto es un suki. Y vean este. Termina diferente, pero es con este huesito pegando aquí, también en la clavícula. Ahí, duele, ¿verdad? Sí. Bah, ahí. Entonces, van a pegar, pero vean que el puño viene igual, y al final abren la mano y pegan con este hueso. Entonces, vean que la mano queda, la ven de medio lado, como queda. Sí. No puede quedar así, porque se quiebran los dedos. Tienen que. Por eso hacemos tanto esto. Para poder pegar ahí, con ese hueso. Entonces vamos a ver, de nuevo. Ichi, ni, san, chi. Ahora vean que viene como un puño. Go. Y el último, John Hamukite, con todos los dedos así, aquí en la boca del estómago. Aquí donde, si usted se golpea, van a vomitar. Aquí, ahí, con los dedos. Puede entrar así, de medio lado, o así. Yo lo pongo medio lado. Y vean una cosa, los dedos tienen que estar un poquito curvados, porque si esto pega, tiene que coger para acá. No los pongan así, porque si esto pega así, se quiebran los dedos. Ya para atrás. Sí, entonces un poquito curvados así, y vean a Cristian aquí donde lo tengo. Esto entra aquí. ¿Eh? Ahí. Ahí se siente como que andan a vomitar. Si le pegan uno duro ahí, es feo. Ajá. Ich. Ni. San. Shi. Go. Roku. ¡Kia! De nuevo. Ich. Ni. San. Shi. Go. Roku. ¡Kia! Último. Ich. Ni. San. Chi, go, roku, arigato gozaimashita. Pero ¿saben qué? Hay que hacerlo del otro lado. Con la suerte ahora. Yo sé que se van a sentir raros. Ich, ni, baja el brazo, san, arriba, chi, go, roku, ¡hiya! Más despacio, Cristian, porque me lo está llevando atropellado. Ichi. Ni. San. Y se abajo, pero vamos así. Shi. Go. Roku. Hiya. De nuevo. Ichi. Ni. San. Shi.
Go. Roku. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roku. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roku. Último. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roku. Vamos a practicar una patada que me gusta practicar. No es una patada nueva, simplemente es mawachi. Pero ahora que está Cristian, la vamos a practicar. Y la vamos a practicar viéndola. Normalmente uno cuando está en karate, se está moviendo, hay una técnica que es ashibarai, que yo lo trato de botar aquí. Y ahora, ¡pam! Porque él se confía de que yo voy a seguirlo molestando con la ashibarai, Ahora me hizo el truco, me levantó la rodilla, como ya sabía. Okay. Entonces, lo que vamos a hacer, no es hacer las tres, sino tratar de hacer esto. Uno, dos. Entonces, ahí la pongo. Okay. Entonces, usted me hace el que me va a patear aquí y yo hago esto. Y me va por arriba. Pues haga los dos, otra vez, bajo. ¿Cómo se puede hacer eso? Es muy difícil, hay que decirle al cuerpo, usted lo va a lograr, que es patear abajo, devolverse y patear arriba. ¿Ok? Y el otro lado. Dos pataditas. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué se encuentra. Lo voy a poner aquí de muestra. Ish. Del mismo lado. Cinco. Ni. San. Go. Ok, esa es otra cosa que me acabo de decir. Respira. Ahora vas a hacer cinco conmigo. Para que Cristian se quede ahí haciendo finta. Bien, entonces, la idea conmigo es que yo estoy aquí con Cristian y este es muy mañoso. Y yo le hago que entró. ¿Por qué? Porque él se confió que iba a estar abajo. Miren, San. Sí. ¡Oh! ¡Ay! Que le pegan una patada a Mawachi. Es que es muy bruto. ¿Va? Bruto. Haga la Mawachi aquí a mitad. ¿Va? Con solo esto. Por más fuerte que sea, ¿eh? Aquí queda embarrado. Es fácil. ¿Eh? Es más, fácil. Mira, ¿eh? El pie aquí. Está en el suelo. No lo suelo. Ok, Mawachi. Nada más en las películas las pegan y en los torneos. ¿Por qué? No entiendo. Nada más hacer esto. ¿Ok? Por eso es que hacemos esta finta. Para engañar. El único lugar donde sí funciona la Mawashi es como en el. Cuando tiene que matar en Mortal Kombat. Ah, en la Fatality. Fatality, si estamos así. Entonces sí, ahí sí peguen. Pero. Si usted tiene las manos, por eso Fernando, las manos arriba siempre. Está ahí. Por más que sea tan bueno. Okay. Vamos a aplicar esto en función de combate. Hay una técnica muy famosa que es Hurricane, que yo estoy aquí y le gano por velocidad. ¡Pam! Soy muy muy rápido y hago esto. Baje la mano para que no lo toquen. Entonces yo estoy aquí y hago esto, entro y pego y salgo, pero ven la distancia, yo puedo estar aquí y hago esto. Ahora, ¿qué es lo que hiciste para parar ese golpe? Nada más mete la mano. No se vaya. Sí, pues está bien. Sí, sí. En la tienda de León. ¿Tú quieres? Forma. Okay. Pero vamos a practicarla. Porque tenemos que ser más rápido que el otro. Lo ponemos en esta posición, vean. Así. En las puntillas de los pies. ¿Bien? Y cuando estamos listos, hacemos. Ponme el medio lado para que lo vean. Miren, miren lo que se avanza. Es una buena distancia la que se avanza. San. Sí. Miren lo que se avanza. Go. Go.
Tachi. Okay. Ok. Muy bien. Ahora. Vamos a ponerlo así. Usted lo va a hacer. Ish. Yo solo hago esto. Ya. Ish. Según él, me lo va a hacer. Bien. Ok. Ish. Lo más rápido que sea, yo lo voy a venir. Entonces lo que vamos a hacer es engañar. Yo, él cree que lo voy a hacer con esta. Ya, pues. Cambio piernas. Lo hicimos la vez pasada, cambio piernas. Estamos aquí y yo hago esto. Y hago el mismo movimiento. ¿Qué pasa? Que al cambiar de yo, de guardia, no sabe con qué mano va a bloquear. Lo confunde. Lo confunde. Entonces estamos aquí y hago. Cambia. No cambie para adelante. Cambiamos para adelante. Me muevo el lugar. Ish. Eso. Entonces la idea es, si yo estoy aquí, peleando con Cristian, él espera que yo haga esto. Pues yo lo que hago es esto. Entro por el otro lado. Yo que le pasé por el lado atrás. Sí. Ok. En esto estamos así. Hacemos. ¡Ah! Ok. Esto es muy aeróbico. Es bueno para estas horas de la tarde. Empezamos con la pierna derecha, que es lo que teníamos ahorita. Y empezamos. Y hacemos. Y. ¿Vean qué? Lo que se va a cambiar. En el mismo lugar. De posición. Y ahora sí. Ocho veces. Y. Y. Y lo pongo aquí. Más aquí. Para que yo vea más o menos. Como aquí. Sí. Yo me quedé bloqueando este lado porque creí que me iba a dar por esta. Y me salió por aquí. Otra vez. Una vez más. Yo traté de bloquear esta mano y rágata. Me dio por acá. Es una finta. Mano izquierda adelante. Vamos a hacer por aquí normal, sin cambio de piernas, del otro lado. Ish. Ni. San. Chi. Go. Go. Ishi. Hachi. You okay? Ay, muy bien. Y ahora, van a querer que vamos a hacer lo mismo, pero cambiamos, y para otra. Es pegajoso, ¿va? ¿Tiene el palo? Sí, es porque tengo como un aceite, eso del carne. Tengo que venir a lavar esas chunches. Tan babosas. Ok, estamos ahí. Y, sí. La idea es hacerlo seguido, pero para así. Y, sí. Ish, ni. Ish, ni. Última. Ish, ni. Bien. Les queda tarea hacer eso. Pero que les salga bien rápido. Están aquí. Mejor no quitarse. Cuando usted no sabe qué va a pasar, se sorprende uno. Por más práctica que sea. No sé cómo estamos de tiempo. Sí, vamos a hacer capas ya. Ahí. Yoshi, vamos a hacer Yoshi no cata. Ya Fernando se fue. Ok. Se cayó la conexión, seguro. Ok. Una cosa importante, Yoshi, hemos visto la cata cuando ya se está parado ahí. Pero ¿qué pasa cuando le dice, venga, venga la cata? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ok, si yo estoy fuera, si yo estoy fuera del dojo, y me llamo a hacer cata, venga Yoshi, hacer la cata que le toca. Entonces hace así, primero, saludo al dojo, a mi Nachimás, es un lugar de los top, y camina tranquilo. Mira, hay una gente que hace como muy militar, pero no hace falta, simplemente formal.
se vuelve, saluda, sigue al profesor, Minachimas, a un árbitro, Minachimas, al otro árbitro, Minachimas, puede decir bien, todos, como dicen en otras escuelas, y ahora, aquí no lo voy a hacer, lo voy a hacer, digamos, más adelante, digamos que este es el tiempo. Y aquí empieza la carta. Entonces, aquí Cristian, y yo lo vamos a hacer juntos, okay. Digamos que ya estamos. ¿Se entendió eso de la parte de la entrada? Si usted no hace eso desde el principio, le dice, no, ya está mala ya, salga. ¿Okay? Porque es un asunto de respeto. Por ahí hay una frase de Vishen Funakoshi que dice que el karate empieza con respeto y termina con respeto. O sea, cuando usted empieza, saluda, no sé si ha visto, y cuando terminamos de hacer ejercicio, volvemos a saludar. Porque yo respeto a Cristian y a ustedes, y ustedes a mí, y no es como de que hay que rendirle pleitesía a nadie, sino es nada más respeto. ¿Ok? ¿No subió a Chi? ¿Right? ¿No hay más? ¿No te? Yo soy un hogar de Ichi. Ichi. ¿Ni? Ichi. ¿Ni? Ichi. ¿Ni? ¿San? Ichi. Ichi, ni, ichi, ni, san, ichi, ni, ichi, ni, ok. Arigato gozaimashita. Si ahora me tengo que salir, saludo, ok. Llegó al final. Saludo y amor. ¿Ok? ¿Listo? Entendido. Saludar a la gente y saludar al dojo al final. ¿Okay? Y si hay algún... Ellos le llaman la camisa. El camisa. Camisa. Es como un altar donde hay espíritus, camis, de los antepasados. Esa gente le gusta poner así. Entonces, si usted va a algún lugar y donde ahí es muy formal, entonces hay que saludar al cami. ¿Sí? La camisa. Porque es el conocimiento que se le transmitió. Es por el derecho al conocimiento, básicamente. Vamos a empezar de aquí. Chiachi. Rey. Chiachi más. Sí. Joshi, usted me dice si la quiere ver desde algún otro lado, que la repitamos, pero lo que estamos haciendo es repasando, nada más, ¿verdad? Sí, estos están súper bien. O sea, no necesito repasar como de lado o de frente o así. Con solo pasarlos una vez estoy. Ok, que lo vaya haciendo. Y Liana, también, porque ya tiene que sabérselas, por lo menos recordarlas, porque ya le tocan otras más allá. Si sigue siendo, siente scotch. Chiachi. ¿Right? ¿Alguien más? ¿Norte? Yo soy un gata ni. Ichi. Es que dije ni y ahora ichi de empezar. Ah, bueno. Ni. Ichi. Ichi. Ni. San. Ichi. Ni. Ichi. Ni. Ichi, ni, san, ichi, ni, ichi, ni, kaya. Arigato gozaimashita. Ok, san, entonces ahora. Yo tengo kata san. Fernán, estas cartas en algún otro lado, otros los videos están de adelante, de atrás, del frente, por todas partes. Ahora las estamos practicando nada más. Sin necesitar acabar. En algún lado, todos están. Voy a tratar de limpiarlas, dejar solo la carta y decir, esta es la carta. Ok, ahorita se me cayó el internet, oí que se me desconectó un toque. Pero ahí me viendo el video luego. ¿Qué se hizo Fernán? Sí, pero tranquilo. Recuerde que lo de las cartas se aprende haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Entonces, no es aquí que se las va a aprender conmigo. Es que cuando usted las hace solo, y uno parece loco, en la casa no me dice, me están viendo así. ¿Qué le pasa? Ok. Las cartas ahí en la cocina. Yo tengo ganas de tomar café y hago, ¡ich! ¡Ni! ¡Sal! Yo para la cocina. Ahora voy a tomar.
Ando haciendo tata. ¿Por qué? Es que si no nos atenden. Ahora que lo diga Cristian. Yo a veces sueño, en la media noche digo, ¿era así? ¿No era así? Y me levanto todo preocupado. No, y estamos dormidos. Sí, es cierto. Esto solo se aprende haciendo. Entonces, por eso le digo que en los videos, por ahí están todas, y en algún momento están más explicadas. Chudachi, vamos a hacer, yo soy no kata san. Chudachi, ¿right? ¿Dónde la hice más? ¿Ok? Yo soy no kata san. Ish. Ish. Ni. Ish. Ni. San. Ish. Ni. Ish. Un. Ni. Ish. Ni. San. Ish. Ni. Ish. Ni. Ahora vamos a hacer yo soy no kata yon, que es lo mismo. Este hicimos 1, 2, ¿verdad? Yoko uke y hara yuke. Yoko, hara yuke. Ahora vamos a hacer yoko uke, yon uke o yon nage uke. Nombre completo. Tsuyachi, right? Cuando hay más, ok. Yo soy un kata yon. Ish. Ni. Ish. Ni. Ish. Ni. San. Ish. Ni. Ish. Ni. Ish. Ni. San. Ish. Ni. Ish. Ni. De las que usted le tocan hacer, Yoshi, en el examen que se avecina, sí. ¿Cuál quiere que hagamos ahorita? Estas cuatro que hicimos, Fer, es las que usted se tiene que aprender. Solo estas cuatro. ¿Ok? Sí. Yoshi es que va un poquito más adelante, tiene que aprender otras. Y Leana tiene que aprenderse todavía otras más. Pero vamos a repasar ahí. ¿Cuántas cartas son, Charlie? ¿Qué? ¿Cuántas cartas son? Yo me sé 50. Uy. Pero son más. Por eso decimos, el karate requiere un estudio perpetuo. Yo me voy a morir y no me sé todas todavía. Ok. Y es como hagamos Chijo no kata. Chijo no kata, muy bueno, buena lección. Chijo. Esta carta es de las que Cristian no se sabe. El profesor de él, que es mi profesor, me lo deformó. Cristian fue estudiante mío hasta cinturón marrón, creo. Por ahí. Y después ya lo agarró Eric y cinta negra. O azul, no sé. Sí. Entonces, hay catas que él no se sabe de mi programa, porque mi profesor y yo tenemos unas pequeñas diferencias. No es mucho. Sí, no bastantito. Sí. Okay, entonces, vamos Chijo no kata. Las hacemos un poquito más adelante porque no nos vamos a mover. Son cuatro direcciones, va a ser para allá, el primero para allá, después para allá, después para allá y después para atrás y terminamos. A ver, vamos a hacer de frente y de espaldas. Despacio. Tsuyachi, break. Onegaishi más, note. Shifu no kata. Ish. Quedan para allá abajo. Ahora vamos a patear a Mike Gary, pero regresamos al mismo punto. Ni. San, dos golpes. Ish. Ahora, arriba. Lo mismo, pateamos, pero ahora pateamos arriba. Ni. Dos golpes arriba. San. Ahora frente. Ish. El medio. Ni. Pateamos al medio. San. Este golpe es abajo. ¿Con qué aire? Con mucho Cristo. Ish. Ahora damos vuelta. Ponemos los codos atrás. Yuji Uke. Ahorita lo explicamos de frente. Ni. San. Patada. Y regresa. Shi. Morote Suki. Go, Morotezuki. Y termina. Arigato. Como hay cosas que hablan de espaldas, no se pueden ver,
Vamos a hacer al revés. Carlos, en esta carta hay kiais. Hay dos kiais. En el golpe, abajo, cuando hacemos de frente, patada, y hacemos uno arriba y uno abajo, ahí hay kiai. ¿Ok? Y cuando estamos de atrás, aquí, hacemos un muro de suki. En este muro de suki, en el segundo, kiai. Ok. Que haya dos no significa que no pueda hacer más. Shito Ryu, solo Shito Ryu a nosotros. Así que hay donde le dé la gana, donde quiera. Si quiere hacer con todos los tiros. ¿Ok? Pero por lo menos, lo mínimo, último es en este y, ¿verdad? Ahí. Y después en este, mínimo. Y siempre, en las demás cartas, siempre en el último movimiento hay que hay. En esta no. En esta es cerrada. Siempre hay excepciones. Entonces vamos de nuestro palo. Entonces vamos a ver qué tal. ¿Right? Un gancho más. ¿Ok? Shiokara. Ish. Me. San. Ish. Me. San. Ish. Me. San. Ish. Ni, esto es yuyuki. Lo que estoy haciendo es bloqueando la patada ahí. Es una patada de aquí muy fuerte, entonces tengo que pararlo con las dos ahí. ¿No ven? Entonces estamos aquí, bloqueamos. Y otra vez atrás, patada, ish. Ni, san, y ahora de vuelta. Arigato gozaimashita. Básicamente ese es el último golpe. Aquí nada más es determinante. ¿Ok? Entonces vamos a hacerla dentro para allá. ¿Ves allá? Delante de mí. Y yo aquí. Entonces vamos a hacerla viendo para allá. El otro día le hicimos viendo para el otro lado. Ya que con esta se la pueden aprender bien. Fernan, vaya aprendiéndosela. No es que no, es que no interesa. Le tocará, pero... Okay. Uno con la carta, tratando de hacerla de pronto... va aprendiéndose las más rápido, porque uno como que le agarra la onda, la cosa. Onegaichi, Rey, Onegaichi más, ¿ok? Shihomakata, Ish, Ni, San, Ish, Ni, San, Ish, Ni, San, Ish, Ni, san, chi, go, ro, ihe. Arigato. Arigato. Ok. No sé si hay dudas, Yoshi. Ya, si caso un problema. El giro ahí, yo vi que en una parte en el giro. ¿En el giro? Que sea, como que traía los puños como si uno trajera como un balde así en la mano y gira. Sí, sí, sí. Yo los dejo como están y los cierro al final. ¿Ok? Yo hice esto. Aquí. Yo hice esto. Uno. Dos. Y los dejo ahí. Y termino aquí. ¿Ok? Ahora. Okay. Voy a hacer esto de una vez. ¿Ok? Pero como lo estamos aprendiendo, yo lo hago como con paso a paso. Pero en la vida real esto tiene que ser muy rápido. El último. Ok, pero, sí, mejor. Si no, no ven qué es lo que dice. ¿No? Uno a veces hace esto y dice, ¿qué bloqueo? ¿Qué hizo? Para ver. Entonces yo tengo que decir, hice esto. Después esto. Y no sé si usted ve. Así, ¿verdad? Cuando lo hacen muy rápido. La idea es esa. Poco a poco nos van saliendo las cosas más rápido. Entonces, qué sé yo, cuando Cristian hizo cinta negra, por ejemplo, lo ponen a hacer carta de estas de blanca, de al principio, y la tiene que hacer perfecta, no como la hacía cuando hizo el examen. Cuando hizo el examen uno tiene defectos, que le queda la mano aquí, que no se le sube, que se quiso caer. Bueno, eso es válido por el nivel, pero Cristian no. Ya Cristian tiene que salirle muy bien la carta, aunque sea carta básica. Es más, mejor, ¿cierto? Vamos a hacer
Una nueva, Yoshi. Se llama Kotai Ring. Yo la hicimos el otro día, pero yo creo que usted no se acuerda. Esta es muy larga. Esta es muy larga. Tiene la misma cantidad de movimientos, pero son medio raros. Entonces vamos a hacerla paso a paso y esta le va a quedar para pesadillas hoy en la noche. ¿Sí, de hecho? ¿Rey? ¿Vale, de hecho más? ¿A usted? Kotai Ring. Ish. Aquí es, primero. Arriba. Y ahora vamos a patear arriba y avanza. Ni. Y corta. Exactamente como la primera capa. Ni. Arriba. Ni. Ish. Ni. Ah, perdón, son dos golpes. Y otro. San. Y así, tengo que hacerla rápido. Ajá. Aquí, ¿no? Usted tiene chance para recordar porque no me da. Ajá, sí. Ok, sí, ya. Sí, me faltaron dos movimientos. Claro, un Sudachi, un Sudachi más. ¿Usted? Con Tairin. Con Tairin. Ish. Ne. Ish. Ne. Ish. Nada más esta mano ahí. Ne, vamos a patear. Uno, dos y tres con esta mano. Así, ¿se acuerdan la que hicimos ahora, el ejercicio? Hicimos ahora el seriuto. Así. Ahora, otra patada. Ish. Uno. Uno, dos, y ahora este. Ish. Baja. Ni. Le sacan con esta cosa del aire. Bueno, lo vimos ahora. Ish. Ahora, al medio. Ni. Ish. Al medio. Ni. Y ahora viene lo complicado. Ish. Así, una, una. Apretando todo el cuerpo y despacio, despacio, apretando todo. Cuando llegan aquí, uno. Ahora uno. Aquí, apretando, 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 apretando. Uno aquí. Ahora aquí, paso y golpe. ¡Ish! ¿Qué hay? Y ahora abajo. ¡Ish! ¡Ni! ¡Ish! ¡Ni! ¡Hey! A mí hacer las cargas paso a paso se me hace un job porque el cuerpo está cansado. ¿Cuál es el nombre de esta, Charlie? Esa es buenísima. Kotai. Kotai Ring. Ring. Que la R no suena como R, sino como L. Es como Kotai Ring. Kotai Ring. Que vamos a hacerla desde espaldas. Ya Cristian se acordó, entonces ya ahora. Yo también, porque de no hacer más uno se confunde. Chirachi, ¿right? Chirachi más. ¿Ok? Kotai Ring. Ish. Ni. Ish. Ni. Ish. Ni. San. Chi. So. Ish. Ni. Ish. Ni. Ish. Ni. San. Chi. Ahora vamos. Ish. Ni. Ish. Ni. ¿Ok? Arigato, gozaimashita.
Ich. Me. Ich. Me. Ich. Me. Me. San. Chi. Ich. Me. Ich. Me. Ich. Me. San. Chi. Ich. Me. Ich. Me. Me. Arigato, Saimo. Ok. Ya. Con eso no sé si quedó. Ya, le quedó, Yoshi. Sí, señor. Se me fue un poquito el internet ahora, pero ahora, cuando subo el video, lo veo súper bien. Ok, ok. Bueno, yo creo que ya estamos. Yo estoy cansado. Ustedes también. Ya es tarde. Creo que son las... Sí. Porque casi ahora hay 45 minutos. ¿Seiza? No los estoy viendo, digamos que ya. ¿Moxo? ¿Moxo, ve? ¿Doyokun? ¿Doyokun? Ser moderado y ser cortés. Ser moderado y ser cortés. Ser recto y tener fuerte sentido de justicia. Ser recto y tener fuerte sentido de justicia. Ser modesto en mis palabras y acciones. Ser modesto en mis palabras y acciones. Respetar a los demás. Respetar a los demás. Karate Do requiere un estudio perfecto. Karate Do requiere un estudio perfecto. Kun Chi No Ken. Kun Chi No Ken. García, Chihang, mi rey. Arigato gozaimashita. Camacho, Sensei, mi rey. Arigato gozaimashita. Bustamante, Sensei, mi rey. Arigato gozaimashita. Otogaime, rey. Arigato gozaimashita. Kirikso. Rey. Arigato gozaimashita. Vamos, buena vida. Yoshi. Un sábado esto va a tener que venir. Cuando... Tiene que venir aquí, un sábado. Yo creo que aquí cabemos los cuatro. Sí, 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 sí. Que sí, la Maura, o alguno que quiera venir. Aquí podemos entrenar cuatro o cinco, tal vez seis personas, máximo, por el espacio, para guardar distancias. Cuatro todavía. Okay. ¿Ok? Y nos seguimos viendo martes y sábados, sí, para seguir con los demás. De verdad, que falta alguna sesión, ahí quedan grabadas, traten de hacerlas, para que no se vayan atrasando. ¿El examen para cuándo va a quedar, Carlos? Yo quiero hacerlo de hoy en 15. Ok, ok, ok. Para ver si hoy en 8. ¿Tenemos una práctica física? Ok. Y ahí tomamos la decisión, a ver cómo se siente. Me parece súper bien. Entonces hay que decirle a Mau. A Mau. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Okay. Y con los demás vamos planeando ahí sobre la marcha, a medida como se vayan sintiendo. Ok. Sí. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Carlos. Venga.